darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar. Ya están en sexto y es su último año de primaria. Pronto van a empezar una nueva etapa en su vida. Nelson, ¿cuántas veces te he dicho que no debes escuchar música en el salón? ¡Puro rock, Miss! Perdón. Conoces las reglas, así que dame eso. Yo voy a guardarlo para asegurarme que sí vas a poner atención en la clase. ¿Qué tarada soy? ¿Por qué le estoy sonriendo a ese tarado? Ay, ¿qué me pasa? Y de repente me di cuenta que estaba mirando a Rocco. Y lo más extraño es que le sonreí. Ay, darling, eso es normal. ¿Normal? ¿Cómo va a ser normal? Claro que sí, te gusta Rocco. ¿Cómo me va a gustar? Es un niño y menos Rocco, es un niño. Ay, amiga, ni cómo ayudarte. Eres tan lenta para la vida. En cambio, yo besé a mi primer niño cuando tenía 5 años. ¿Tan chiquita? Ay, la tonta de la Miss del Kinder nos puso a ensayar la obra de Caperucita Roja. Es un cuento tan bobo. El caso es que en los ensayos, atrás del escenario, me agarraba besos con el agujero. ¿Cómo pudiste besar a un niño? Ay, es fácil así. ¡Vámonos hasta allá! ¡Guau! ¡Ya quiero dar mi primer beso! Para los paleontólogos, el punto de inicio de la historia de la humanidad empezó con la aparición de los primates hace unos 65 millones de años. ¿Quién le vio de diferente a Rocco si llevo 6 años con él en el mismo salón? Ay, no sé, qué extraño estoy hoy. Muy bien, Nelson. Por favor, continúa con la lectura, Josué. Vete a tu lugar, Rocco. ¡Guau! Wow. ¡Qué lindo movió su pelo! ¡Oh, oh! ¿Qué tengo? Me siento mal. ¡Miss! ¿Voy a ir al baño? Sí, Doris, ve. ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento esto? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Te saliste corriendo del salón? Nada, Heidi, estoy bien. No te hagas, nenita. Si se ve que te estás muriendo por Rocco. ¿Estás loca? ¡Claro que no! No sé por qué te espantas. ¿Él es un hombre y tú una mujer? Pues sí, es malo, es un niño. Y a las niñas nos caen gordos los niños. Y mucho menos nos gustan. Y Rocco además está muy feo. Feo para mí, pero a ti te trae babeando. ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Te volviste loca? ¡Claro que no me gusta! Es más, hasta antes de hoy ni siquiera lo volteaba a ver. Y no me hables, que ya me enojé contigo. ¡Uy! Traje tus blusitas planchadas. Oye, ma, fíjate que hoy me pasó algo bien raro en el cole. ¿Sí? Estaba viendo a un compañero y de repente sentí que me ardía la cara y como cositas en el estómago. A esa sensación se le llama tener maripositas en el estómago. ¿Maripositas? ¿Y eso por qué te pasa? Ven. Porque te están empezando a gustar los niños. ¡Ay, no! ¡Son malos y sucios! Bueno, algunos sí, pero no todos. Pero además solo saben de fútbol, de luchitas y de videojuegos. Y a su edad también les empiezan a gustar otras cosas, como por ejemplo las niñas como tú. Ven, es parte del crecimiento. Pero yo nunca me voy a fijar en un niño. Me caen gordo. Y mejor me voy a mi clase de batería. ¡Doris! ¡Doris! ¡Cómo crecen de rápido! Mi niña ya está siendo una señorita. Tocaron muy bien. Sí los voy a representar. Y voy a llevar un demo de ustedes a mi disquera. ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Qué chido! Van a ver que nuestro grupo Código Phantom va a ser bien famoso. Sí, padrino, tocan en poca. Qué bueno que te gustó, Tiffany. Su música va a pegar con tubo, sobre todo por el sonido de la guitarra. Qué bien la tocas. Gracias. A mí me gustaría aprender a tocar la guitarra. A ver cuándo me enseñan. ¿Eh? El papá de Josué nos dijo que va a llevar un demo a su disquera.
Oye, me da mucho gusto, hijo. Sería muy padre que tu banda grabara un disco, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Hoy el día estuvo de poca. Solo hubo una cosa que no me gustó. ¿Qué pasó? La prima de Josué no se me despegó en todo el día. Ah, bueno, es que lo más seguro es que le hayas gustado. ¡Ojalá! ¿Cómo le voy a gustar yo a una niña? Oye, no tiene nada de malo, hijo. Además, ya estás en edad de tener novia. ¿Novia yo? ¡Ni loco! Las niñas son unas odiosas. Solo están pensando en jugar a las muñecas y a la casita y... Bueno, espérate, pero están creciendo y se empiezan a fijar en otras cosas, como en los niños, por ejemplo. Pues aún así, yo nunca me voy a fijar en una niña. ¡Guácala! Qué bueno que mi mami nos dejó que fuéramos juntas al cole. ¿Qué te pasa? Soy bien lista. Le quité las sombreras al saco de mi mamá para usar mi primer bra. ¿No se ve divino? Heidi, pero si nosotros todavía usamos corpiño. Ay, dale. Tú nunca vas a ser una mujer de mundo. ¿Se puede? ¿Listas para llevarlas a la escuela? Valentina, qué cool. Se te ve divino ese escote. Realza tus encantos naturales. Ay, gracias. De nada, darling. Ay, Roquito, qué bueno que hay un lugar a tu lado. Así me voy a poder sentar junto a ti. Ay, así me voy a poder sentar junto a ti. Ay, qué tipa tan pesada. ¿Te cae gorda la niña nueva? ¿Por qué estás celosa de ella? ¡Ay, claro que no! Claro que sí. Pero así son las cosas del amor. Y como a ti te gusta Rocco... ¡Pero ya te dije que no! Entonces, ¿por qué te cae mal la niña nueva si no la conoces? Porque es una odiosa ya. ¡Mírala! No se le despega a Rocco para nada. Te estoy diciendo que estás celosa, pero no me quieres hacer caso. ¿Por qué de estar celosa si Rocco no es nada mío? Porque te gusta, por eso. Pues mi mamá dice que es normal a nuestra edad. ¿Tu mamá? Ay, darling, si yo te lo estoy diciendo desde que estábamos en el kinder. Pues pueden decir lo que quieran, pero a mí no me gustan los niños. Ay, sí, tu mamá. Quiero ver tu luz entrar por mi ventana, que alimente al alma todas las mañanas. Quiero estar contigo aunque sea un momento. Ay, es verdad, no solo me gusta Rocco, me fascina, me gusta un niño. Tranquila. ¿Y ahora tú? ¿Por qué estás tocando la batería tan temprano? Por nada más, solo me dieron ganas de tocar. Bueno, no hay quien te entienda. Ayer no estabas de muy buen humor y hoy estás feliz. ¡Ay! ¡Voy! ¡Voy! Vecina, buenos días. No tiene nada de buenos. ¿Cómo es posible que su hija puede empezar con ese ruido tan temprano? Bueno, disculpe, pero usted sabe que mi hija toca la batería y necesita ensayar.